Yo creo que cualquiera podría haber sido Mambrú. Como vos dijiste, era un producto. Y en los productos hay números. Y nosotros en ese producto éramos números. Tuvimos la suerte de que 5 y 10, yo podría decir 15, o todos, tenían mucho talento. Pasamos a hacer números de rating. Y yo vivo de la música y del arte. Y me convertí en actor y me convertí en un montón de cosas gracias a Mambrú. Hoy lo veo. En ese momento, enojado completamente con todo ese proceso. De un día para el otro, de no entender nada, de que la gente haga campamentos en la puerta de mis viejos, que mi viejo tenga que cambiar 5 veces el teléfono, que yo íbamos corriendo carreras con la combi tratando de alejar los taxis que nos seguían, y eran 20 taxis. Uno de los Mambrú, hace poquito, Jero, yo estaba haciendo sex con Muscari. Y yo usaba la... Me pedía Muscari, usaba Mambrú, usaba a veces. Bueno, entonces en un momento yo cantaba a veces de Mambrú y la gente explotaba, no sé qué. Y me manda por Instagram, me dice, mirá qué loco, vos fuiste el que más criticó a Mambrú y sos el que más le saca provecho a esto. Y yo le contesté, te equivocás, yo fui el único que se animó a decir lo que sentía. Por eso hoy puedo usar Mambrú.